¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este foro virtual. Estados Unidos vivió en los últimos días una intensa jornada de manifestaciones, también de protestas, en contra del racismo y, por supuesto, de la brutalidad policíaca. Y para muchos, esto significa un parteaguas que podría eventualmente generar cambios efectivos en profundos problemas sociales como el racismo en nuestras comunidades y en contra fundamentalmente de minorías como la afroamericana y la hispana. Pero para algunos otros, este es un movimiento que, en medio de la pandemia de salud que estamos viviendo, podría fácilmente quedar en el olvido. Lo cierto es que hechos como la muerte de George Floyd y muchos otros a manos de la policía parecen estar encaminándose hacia autoridades locales, estatales y federales a una nueva ruta, a un nuevo camino que, a través de reformas, puedan finalmente impedir más muertes y acciones violentas como las que somos testigos día a día. Hoy le damos la bienvenida, por supuesto, a este foro virtual Discriminación y Racismo. Y desde esta hora de la tarde o de la noche, como usted prefiera, lo invitamos a participar activamente a través de sus preguntas, a través de sus opiniones para nuestros invitados. Y los presento a ustedes. Ellos son Paola Guzmán, gerente de acceso a servicios legales de inmigración de Houston y miembro del comité administrativo de la coalición de Houston contra el odio. También nos acompaña esta tarde Francisco Argüelles, director ejecutivo de la Asociación de Sillas de Ruedas Living Hope y coautor del libro Puente, construyendo un diálogo de raza e inmigración en la economía global. Nos acompaña también el doctor José Luis Zelaya, orador público motivacional enfocado en la fortaleza a través de la educación, quien terminó su doctorado de educación urbana en la Universidad Texas A&M. Y también Raúl Orlando Edwards, fundador y director de FLAMART, Música y Arte Latinoamericano, y director ejecutivo de Artes de la Tolerancia de la Universidad Rice. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y daríamos inicio naturalmente con Paola. Paola, para abordar este tema, yo te diría, ¿cuáles consideras que son las causas de esta situación que durante décadas, diría yo que de manera histórica, se vive en Estados Unidos y en muchos otros lugares con respecto al racismo y la discriminación? ¿Cuáles son las causas? Muchas gracias, Raúl. Sí, verdad, esta es una pregunta que está algo cargada, verdad, porque hay muchas razones por las cuales nosotros hemos como internalizado los sistemas que hemos heredado de los españoles cuando ellos vinieron con la colonización y el imperialismo que ocurrió en nuestros países. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta cuando nos ponemos a pensar de la discriminación que ocurre en nuestros propios pueblos. Nosotros somos una mezcla de personas africanas, de personas indígenas, de personas blancas europeas, pero cuando nosotros hablamos de nuestra latinidad, no consideramos esas partes de nuestras existencias. Muchas veces nosotros escuchamos a los padres diciéndole a los hijos, no salgas al sol, te vas a quemar o vas a estar te vas a hacer muy negro, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos como que nos hemos internado ese colorismo que existe en nuestros países, hemos creado esos sistemas castas que han otorgado privilegios a las personas que son blancas o tienen parecer europeas. Por ejemplo, vemos también cuando vemos una imagen de Jesús, ¿verdad? En muchas personas que creen que son religiosos, vemos a una persona blanca, pero cuando nosotros vemos de dónde era, ¿verdad? Era en un país donde las personas se parecen como yo o hasta más oscuras, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos las conversaciones sobre dónde hemos heredado estas
estos sistemas castes, perdemos la habilidad de reflexionar, que es la primera parte en poder sanar de muchas de estas discriminaciones y prejuicios que tenemos. Y es que sin duda, Paola, son muchos los niveles de discriminación que se viven de manera constante en esta y en muchas otras sociedades. Francisco Argüelles, yo te preguntaría, ¿cuáles, desde tu punto de vista, son esos diversos niveles de discriminación que vivimos actualmente? Sí, Raúl, buenas tardes. Mira, es un fenómeno complejo, como bien dijo Paola, es algo que tiene raíces históricas profundas. Entonces, va a haber una dimensión personal, como la que ella estaba expresando, y, a nivel de cómo nos vemos a nosotros mismos, con que puede ser una dimensión de racismo internalizado, en el que medimos nuestro valor o belleza con patrones que nos fueron impuestos por relaciones de poder, y en función a una noción que está centrada en la supremacía blanca, en que lo blanco es bueno y mejor, y lo que es negro y es moreno es menos. Ese es un tema de deshumanización que comenzó hace 500 años cuando los europeos llegaron a nuestras tierras y empezaron a cuestionar la humanidad de quienes ya estaban aquí, y luego cuando la esclavitud se impuso, que fueron a secuestrar seres humanos de África y los trajeron acá para robarles su trabajo y para poseerlos como mercancías y venderlos basado en la violencia, estaba codificado en leyes que una persona de origen africano se le consideraba 3/5 partes de un ser humano. Entonces, esa raíz profunda en leyes que ha estado ahí se manifiesta hoy por hoy, por un lado, en actitudes y relaciones interpersonales. Se manifiesta también a nivel institucional, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas. Hay cantidad de estudios académicos sólidos que enseñan que mientras más oscura es la piel de un estudiante de origen afroamericano en las escuelas, por ejemplo, en Mississippi, más severos son los castigos por la misma falta que haya cometido un estudiante blanco. También nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, hispanos, enfrentan ese tipo de racismo institucional que también se expresa en los lugares de trabajo, en el acceso a promociones, en el pago, en los reconocimientos, en los castigos, en las cortes y las cárceles, la manera como por el mismo crimen reciben las personas de origen afroamericano o latino sentencias más severas. Y más recientemente, de manera muy clara, lo vemos en esa violencia policíaca que criminaliza a los cuerpos negros y que nos ha hecho ver un linchamiento en cámara lenta. ¿Qué es lo que desató esto? Quiero llamar la atención. Llevamos ahorita 9 minutos de que empezamos. 9 minutos fue lo que duró ese policía con su rodilla encima del cuello de un ser humano, de George Floyd. Y fue un linchamiento en cámara lenta. Y esa dimensión estructural que permite una violencia sobre las comunidades negras afroamericanas de esa manera está intrínsecamente, está profundamente arraigada en lo que es este país, y lamentablemente también se expresa en nuestros países latinoamericanos, en donde hay un racismo, un colorismo, una antinegritud y un racismo contra los indígenas, que tiene expresiones no solo en la actitud de cómo te trato, si te hablo feo y eso, son políticas que cuestan vidas en acceso a servicios de salud, a como dijimos, de criminalización y violencia. Entonces es un problema muy, muy serio, es histórico y va más allá de lo anecdótico. Y entiendo además que, y perdón que me extendí, pero creo que a los latinos reaccionamos intensamente porque tenemos un trauma activo todavía, que cuando vemos esta violencia se nos activa la violencia que hemos sufrido, y a veces incluso reaccionamos defensivamente como diciendo, ¿por qué tanta atención a la violencia contra los afroamericanos si nosotros también hemos sufrido mucho? Ahí hay un trauma muy profundo que no ha sanado y que nos impide una solidaridad que nos ayude a todos. Un trauma que muchas veces nos hace víctimas, pero también victimarios en muchos sentidos, como lo ha señalado, no solamente en contra de comunidades como la afroamericana, sino incluso de nuestras propias comunidades indígenas, de estas comunidades autóctonas en nuestros países de origen. Y prueba de eso hay muchísimo todos los días en nuestros países de origen y también en este país. Yo te preguntaría, José Luis Zelaya, ¿cuáles han sido algunas de tus experiencias personales con el tema de la discriminación, si quisieras compartirlas con nosotros esta tarde? Claro, claro que sí. Buenas tardes, Raúl y linda comunidad de Houston.
verdaderamente la discriminación la experimenté desde niño, obviamente en Honduras, por la baja oportunidades sociales, económicas que teníamos, obviamente viviendo en un basurero, muchas veces la sociedad te mira como una escoria, te mira como algo que tienes que ser limpiado socialmente. Y la realidad es que hay muchos niños que viven en las calles, que desafortunadamente la violencia, la pobreza extrema los ha llevado a ese nivel. Y cuando inmigras a Estados Unidos, obviamente llegas al país, no sabes el idioma, muchas veces te faltan los recursos o las habilidades por no tener documentos o tener un acceso al trabajo o una licencia de poder conducir. Entonces, la manera que yo he experimentado muchas de la discriminación ha sido como un soñador, como un estudiante de primera generación que tal vez aún queriendo tener oportunidades académicas tenía la limitación porque en aquel entonces no teníamos el acción diferida, pero claro, la discriminación es sistemática, va mucho más allá simplemente de lo que estamos viendo ahorita, lo hemos visto por muchos, muchos, muchos años y esto va a seguir pasando porque el problema viene de raíz, el problema es una raíz la cual hace que otras personas sean inferiores y que sean inferiores simplemente con el hecho de que ellos se sientan superiores. Entonces es muy difícil poder experimentarlo y vivirlo en carne propia, pero a la misma vez, como dice el colega, es un dolor que al verlo en televisión, que al verlo en otras comunidades, nos podemos entender porque lo hemos experimentado también en nuestra propia manera. Definitivamente, algo que los estudiosos en sociología, en historia, en cultura, naturalmente ven y tratan de analizar de manera diaria, porque si bien es cierto que siempre hablamos, sobre todo a través de los medios, de esta discriminación en contra de grupos afroamericanos, pero también en contra de nuestra comunidad latina, que permanentemente se ve afectada por este tipo de hechos, pocas veces hablamos de los niveles de racismo o xenofobia a los que se somete a una comunidad afro-latina, es decir, la que conlleva la combinación de estos dos grupos. Hoy nos da mucho gusto recibir precisamente en este foro virtual a Raúl Orlando Edwards. Raúl, gracias por acompañarnos. Yo te preguntaría en principio, ¿cuál es desde tu punto de vista la experiencia directa de esta comunidad en medio de una segunda pandemia, desde mi punto de vista, que no tiene que ver con la salud, pero sí con el racismo y la discriminación histórica en este país? Bueno, muchas gracias por tenerme. Una de las cosas que descubrí cuando llegué aquí a los Estados Unidos fue en este aspecto, sobre todo aquí en Houston, fue a cuál grupo era más fácil pertenecer. Entonces, dado a la cercanía que teníamos aquí con México, muchas de las, la mayor parte de los latinos aquí son de México. Y cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿de dónde eres? O me preguntaba en inglés, yo decía, bueno, yo soy de Panamá. Y me decían, ah, tú eres latino. Y cuando le decía a muchas personas aquí de México que yo era hispano, me decían, pero ¿cómo eres hispano si eres negro? Yo digo, bueno, es que puedo hacer las dos cosas. Y uno de los aspectos históricos que vemos fue que de que fueron millones de africanos que fueron sometidos a la esclavitud, que llegaron al área de América Latina desde México hasta el sur. Y en ese aspecto, cuando se desarrolla la cultura, el mestizaje que ocurre, obviamente, de decir que un latinoamericano diga de que es 100% europeo es básicamente casi imposible. Entonces vemos dentro de eso la disparidad que existe en las maneras en que las personas se relacionan. Y una de las cosas que me llamó a mí mucho, mucho la atención fue en el aspecto de idioma. Cuando yo, por ejemplo, hablaba en español, la gente me decía, pero ¿dónde aprendiste tan buen español? Le decía, bueno, es que yo soy latino. Me pasó una anécdota muy interesante una vez que un artista de tango había venido aquí a Houston y la organización a la cual yo pertenecía, se organizó un evento y una de las directoras me pidió que me sentara con él para ayudarlo con el menú, ya que el menú estaba totalmente en inglés. Mientras yo le traducía a él el menú, otra persona sentada al lado de Argentina me dijo, ¿y tú por qué hablas español? Y la pregunta fue así un poquito, me agarró fuera de base, porque decía, bueno, no fue preguntarme de dónde soy, sino fue preguntarme por qué hablo español.
tuve que explicarle, no, bueno, yo soy latinoamericano. Lo que eso me llevó a ver fue, por ejemplo, dentro de la cultura nuestra, lo que es el aspecto educativo, tanta falta que hace en reconocer, por ejemplo, reconocer la contribución que negro ha hecho aquí en la cultura nuestra y también en los Estados Unidos. Muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces no se reconoce. Y todo el aspecto que se ve en los libros, en los textos escolares, habla mucho acerca de, por ejemplo, la contribución europea, pero nunca se habla mucho de la contribución africana. Y la realidad fue de que el continente americano, desde el norte hasta el sur, no hubiese sido lo que es hoy, de no haber sido por el trabajo forzado a los africanos que fueron esclavizados en construir el idioma, construir el continente. Lo que son las artes, por ejemplo, es casi innegable de hablar de las artes latinoamericanas sin hablar, por ejemplo, de la contribución negra. Entonces, cuando comenzamos a ver todos estos aspectos separados, uno por aquí, otro por allá, cuando los unimos todos, vemos que es básicamente poder no querer presentar todo lo que es la contribución africana en el continente americano y en el desarrollo de la cultura que hoy existe y existe tal por la contribución de los mismos. Una contribución fundamental para la cultura de nuestros países afrocaribeños y la influencia naturalmente que este sector de la población que llegó, como tú lo has señalado, por razones de esclavitud en un principio a nuestra América Latina y fundamentalmente a lugares como el Caribe, por supuesto de Brasil, Colombia, todo Centroamérica y muchos lugares de México, por supuesto las Antillas, Cuba y muchos otros, que han dejado una huella muy importante, pocas veces reconocida, Raúl. Desde tu punto de vista, yo quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que podría ser la mejor forma de combatir el racismo en la sociedad actual? Una de las cosas que yo siempre digo a la gente es, si nosotros, del punto de vista humano, tratamos a otras personas tal como quisiéramos ser tratados, eso empezaría a cambiar en la manera en que hablamos de la gente. Por ejemplo, a veces cuando la gente habla acerca de personas negras que son diferentes, hay como cierta manera como un desprecio cuando se refiere a las personas, pero sin embargo, si nos ponemos, como a veces dice, mucha gente dice, en los zapatos, en los pies de esta persona, comenzamos a ver el mundo diferente. Es muy fácil, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, históricamente, se puede, por ejemplo, hay cierta como manera de no querer aceptar que la historia nuestra, la historia latinoamericana y aquí en los Estados Unidos, fue construida sobre lo que es el racismo. Aceptar esto involucraría que las personas que están en lo que llamamos en las partes que gobiernan, tendríamos que aceptar que nuestros ancestros hicieron cosas bastante malas, como de quitarle la humanidad a personas, de esclavizar, hubo todo tipo de maltrato y abusos. Uh-huh. Mucha gente a veces no quiere reconocer que esa es parte de la cultura. Y con eso siempre existe el impedimento de poder aceptar lo que fue la historia, examinar qué fue lo que se hizo, y entonces ver cómo crear un futuro mejor. Comienza también en la casa. Los hijos son el reflejo de los padres. Lo que los hijos hacen y dicen fuera de la casa, muchas veces es lo que aprenden en casa. Y entonces, es un trabajo que necesita empezar en el hogar, donde podemos crear modelos de respeto a todas las personas, irrelevante o independiente del color de su piel y del lugar de origen. Raúl, muchísimas gracias. Definitivamente, en muchos sentidos, ese tipo de educación y de ejemplo comienza con nuestros padres, comienza en la propia casa. Gracias a Karina Sotelo Nava, dice, recuerde que apenas no hace mucho aquí en Houston asesinaron a un hispano, una mujer policía y su marido. También Jenny Edith Lárraga, desgraciadamente el respeto a los otros se ha perdido. La tolerancia, la igualdad de género, raza, el idioma y creo ya es suficiente. Hoy fue Floyd, mañana puede ser un hispano mexicano. ¿Y qué se espera de alguien más que pierde la vida para reconocer que hay un problema racial? Pero como siempre, habla la ignorancia y calla la razón, dice Jenny Edith Lárraga. Paola, y hay un aspecto fundamental porque definitivamente el racismo y la discriminación no solamente se da
por grupos raciales, sino en cuestiones de género. Y esto es muy, muy importante. ¿Qué hacer para enfrentar este grave problema de la discriminación de género que se vive en países industrializados, por supuesto, como Estados Unidos, en Texas, en donde algunos legisladores se oponen radicalmente a igualar el ingreso de una mujer al ingreso del hombre, o ya no se diga con el machismo vigente, permanente en nuestros países de América Latina? Bueno, primero hay que definir lo que es los rollos géneros, ¿verdad? En la cultura latina. El machismo, la idea que el hombre es tiene una masculinidad exagerada, ¿verdad? Se asocia con la responsabilidad de que el hombre mantiene la casa, protege y defiende a su familia. Pero es algo conectado con un el ser macho y no llorar, ¿verdad? Es como una idea bien que puede ser bien tóxica. Y en lo opuesto tenemos la definición de las mujeres que se ven en la idea del marianismo, ¿verdad? Que llega de la idea de María la Virgen, que llega de las mujeres que tenemos que ser submisas, no podemos, tenemos que ser puras, tenemos que ser hiper femeninas, ¿verdad? Son rollos que nos han que otra vez hemos heredado. Y nosotros todavía en nuestra cultura vemos cómo las mujeres somos como iguales pero menores, ¿verdad? La mujer está definida al opuesto del hombre. Y yo puedo decir de mis propias experiencias que mi abuelita todavía me decía cuando yo estaba chiquita que las mujeres hay que verlas pero no escucharlas, ¿verdad? Y yo tengo 30 años y ella todavía tenía esa ideología. Entonces, cuando yo estaba creciendo, a mí siempre me veían como la rebelde, porque no quería hacer caso, era la malcriada, porque no quería quedarme callada en la mesa de hombres. Y yo misma me invitaba a esa mesa de hombres, porque yo sabía de que las pláticas que ellos estaban teniendo allí eran diferentes a las pláticas que estaban ocurriendo en la cocina, ¿verdad? Entonces, todavía esas escuelas existen en nuestra cultura. Y cuando yo me pongo a pensar de las jóvenes que están creciendo en esas con esas condiciones y esas mentalidades, ¿cómo es que les vamos a pedir a una mujer que no solo sea inteligente y sea capaz de cuidarse a una misma, pero también que tiene que depender de un hombre y que si ella no puede llegar a sacar éxito si no está casada y no tiene hijos, pero tiene maestría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que vamos a ponerle estas reglas a las mujeres y esperar que ellas sigan submisivas y cástidas, ¿verdad? Entonces, como eso siempre se ve y tenemos que comenzar a tener esas conversaciones de cómo vamos a quebrar esas cadenas para dejar que las mujeres también tengan los mismos logros que los hombres. Paola, muy importante, porque si bien es cierto que mucho se ha logrado y mucho ha cambiado, hay mucho camino todavía que recorrer en el tema de la igualdad de género en este país y en muchos otros, por supuesto. Nos preguntan, Raúl Orlando Edwards, ¿qué pueden hacer los padres de familia para ayudar a sus hijos a lidiar con los prejuicios raciales? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, el punto, como decía anteriormente, si partimos del punto del respeto humano, de inculcar en los hijos la importancia de tratar a otra gente tal como ellos quisieran ser tratados. Y yo creo que de allí parte el problema y parte de la solución. Básicamente todos los seres humanos tenemos la misma cosa, que es llevar una vida feliz y disfrutar la vida que tenemos aquí en la Tierra. Si podemos inculcar a los hijos nuestros, y a veces también el aspecto de temor. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo había aprendido antes de llegar tantas cosas negativas de la población afroamericana. La mayor parte era mentiras. En este caso, por ejemplo, se hablaba de que los afroamericanos eran vagos, no querían trabajar, no tenían ninguna clase de objetivos ni metas, que eran violentos. Y yo tuve que tomar la decisión hace como 5 o 6 años de, en realidad, conocer a la comunidad afroamericana.
descubrí de que han hecho tanto en este país, incluso el aspecto del teléfono celular, una de las personas que ayudó a crear la tecnología era un negro, de aquí de los Estados Unidos. Pero también aprendí de que no se da mucha difusión a los aspectos positivos de este grupo. Y yo tuve que, como dije, tuve que tomar yo la decisión de aprender y de educarme. Hay personas que aquí, latinos, que incluso dicen, no, el asunto del racismo y de lo que se llama en inglés el racismo sistémico no existe. Bueno, de no haber existido el racismo sistémico, no se hubiese pasado la ley de los derechos civiles en los años 60 con Martin Luther King. Digo, es una contradicción. Ese aspecto, esa ley se pasó para empezar a remediar lo que era ya una tradición de casi 350 años. Entonces, los padres pueden hacer, pueden, por ejemplo, llevar a los hijos a eventos donde se encuentre la diversidad. Y simplemente es, por ejemplo, aprender algo de la historia. Algo fácil en el teléfono es buscar, por ejemplo, una historia o una persona afroamericana. Comenzar a cambiar la mentalidad que existe. Entonces, son aspectos fáciles que se pueden hacer. Son muchas de las cosas que hacemos en el programa de la Universidad Rice. Es de presentar a través del arte lo que es el aspecto de la diversidad y el respeto sobre todos. Y eso es en aprender a respetar. Y comienza en el hogar. Es el lugar clave para empezar a atacar y ver cómo remediar esta situación que a todos nos afecta. Totalmente de acuerdo. Raúl, gracias por tu comentario. Basta y sobra decir que hoy en día en los Estados Unidos un afroamericano es 3 veces más susceptible de ser atacado o de ser detenido violentamente por las autoridades policíacas. Hablo en todo el país y esto nos da una idea clara de lo que también ha representado esta lucha o esta protesta social, que creo que no tanto debe centrarse en la figura de un hombre que en vida cometió errores, pasó varios años en prisión, pero que sí, de alguna manera, fue la víctima de una situación de violencia que no se ha podido impedir, a pesar de las leyes que existen y, naturalmente, de oposiciones que hay para poder generar precisamente nuevos reglamentos que impidan este tipo de acciones policíacas. Hay una pregunta que llama mucho la atención, Francisco, la haría para ti. Dice, ¿por qué los latinos no salen a protestar y a marchar y exigir justicia como lo hacen los afroamericanos cuando la policía mata a un hispano? Y no solamente hablamos de George Floyd, estamos hablando también de muchos otros casos que históricamente han afectado a estas sociedades a nivel nacional. Pues lo primero es que no estoy de acuerdo con la hipótesis de esa pregunta, ¿no? Porque el hecho es que los latinos, incluyendo tanto los nacidos aquí como a los inmigrantes, tenemos una larga tradición de activismo, de organización, de protesta y de lucha. Y aquí en Houston hubo una gran protesta cuando la policía asesinó a Joe Campos Torres y lo encontraron en el Bayou. También hubo un proceso organizativo muy fuerte, apoyado por la tremenda líder María Jiménez, cuando la migra le rompió la espalda a Serafín Olvera y sus familias lucharon para... Y Serafín Olvera pasó mucho tiempo en el hospital y acabó muriendo. Y hubo todo un proceso organizativo para exigir justicia y acabaron metiendo a la cárcel a los agentes de la Border Patrol que le quebraron la espalda. Y mis mismos compañeros de la organización de Esperanza Viva en Silla de Ruedas, cada año el 1 de mayo... son quienes van al frente en sus mismas sillas de ruedas abriendo las marchas por los derechos de los inmigrantes, que incluyen nuestra lucha por dejar de criminalizar a nuestras comunidades, que en eso nosotros tenemos algo muy fuerte en común con la comunidad afroamericana. Cuando la comunidad afroamericana sale en estos momentos a exigir, con una serie de demandas que llevan tiempo trabajando, que están diciendo que se le quiten fondos a los departamentos de policías, porque no se trata de que sea una manzana podrida que se portó mal, se trata de un barril podrido que como institución tiene que quitarse y tenemos que encontrar maneras de construir seguridad en nuestras comunidades sin que esté basado en una aproximación que está centrada en la militarización. La militarización de la seguridad de nuestras comunidades responde a una lógica de criminalización de nuestras comunidades. Y cuando se le gastan tantos
millones y millones de dólares, tanto en Houston como en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, a departamentos de policías, en el que uno de cada cinco policías es veterano del ejército y fue entrenado para neutralizar enemigos combatientes. Y les dan equipo militar para que salgan a las calles. Y están además operando desde una lógica, que aunque no sean militantes o no se den cuenta, pero hay una lógica de supremacía blanca en el que una vida blanca vale más que una vida morena o negra, y por eso te explicas que al asesino de las personas en la iglesia en Charlotte, en South Carolina, lo atraparon vivo y lo llevaron a comprarle una hamburguesa. Y a gente de nuestras comunidades negras y latinas, cuando tienen una crisis de salud mental, los asesinan a balazos. Eso es una cosa internalizada en un sistema que tiene incluso sus raíces, y cuesta decirlo, duele decirlo, pero el hecho es que la institución policíaca en los Estados Unidos nació centrada en patrullas para atrapar a personas negras que escapaban de la esclavitud. Francisco, entonces, cuando hay una herencia así, es muy difícil hacer cambios, ¿sí? Francisco, pero organizando no se puede lograr. Estoy de acuerdo en cuanto a la reacción de la autoridad en muchos casos en contra de poblaciones como afroamericanas o latinas, pero ¿qué tendrías que decirle en cuanto a la participación y el activismo hispano a César Díaz? Por ejemplo, él dice, los árabes, los chinos, los japoneses se ayudan y uno de hispano se tira a tierra. Entonces, ¿qué podríamos contestarle a César Díaz en ese sentido? Mira, el testimonio de mis compañeros de la organización Esperanza Viva en Silla de Ruedas. Ellos se organizaron cuando el condado de Harris en el 2005 les dijo, ya no te vamos a dar suplementos médicos. Y estos son inmigrantes que literalmente se habían roto la espalda, habían quedado cuadrapléjicos y parapléjicos por accidentes de trabajo, por crímenes y por accidentes de carro. ¿Qué hicieron ellos como migrantes latinos? Se juntaron, se organizaron, se empezaron a ayudar unos a otros rifando cosas en las iglesias, vendiendo flores en la calle. Hoy, 15 años después, esa organización reparte pañales, catéteres, sillas de ruedas, camas de hospital a cualquier persona que llegue, incluyendo ciudadanos americanos. Entonces, cuando alguien a mí me dice, es que los latinos no nos organizamos, yo creo que el problema ahí es los lentes de como un juicio internalizado en contra de nosotros, que no nos permite ver todo lo bueno que sí estamos haciendo. Y lo que yo les preguntaría a las gentes que se sienten así es, ¿qué esfuerzos han ellos para conectarse con las muchísimas organizaciones que hay tratando de hacer algo por la comunidad? Este es el tiempo de salir a buscar, desde participar en el censo, registrarse para votar, pero además hay muchísimas organizaciones por todo Houston que de comunidades buscando qué hacer para mejorar la vida de toda la comunidad. Entonces, definitivamente hay una historia tremenda de organizarnos como comunidades. Francisco, muchísimas gracias. José Luis. Hay que reconocerla. Definitivamente. José Luis Zelaya, eres un joven, un dreamer que logró superar toda adversidad y cumplir tus metas y tus sueños. ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes que se encuentran en donde tú estabas y sujetos a muchas condiciones de discriminación hace 10 años? Claro, no, la discriminación ha existido, como te digo, desde que la experimenté en Honduras, al llegar a Estados Unidos, ser una persona indocumentada, al no saber el idioma. Entonces llegas a un punto donde la discriminación te afecta, pero tienes que hacer un cambio en la vida, donde tienes que también buscar cierto nivel de solución, cierto nivel de respuesta. Y la educación provee una plataforma, por ejemplo, para poder trabajar con personas que tal vez ayudarlos en el sistema legal. Nuestro sistema necesita abogados, necesita jueces, necesitamos más personas que puedan por medio de la educación crear un impacto sistemático. Necesitamos doctores, necesitamos enfermeros, necesitamos personas que de nuestra comunidad puedan crear un impacto. Las marchas son importantes. Tú sabes de que por mucho tiempo en el activismo nosotros marchábamos pidiendo una reforma migratoria, peleando por el acta de los sueños, pero también llegas a un punto donde te das cuenta de que necesitamos personas en los dos salones, necesitamos personas gritando en las calles, necesitamos personas adentro de los edificios escribiendo leyes. Entonces, y ahí es donde nuestra comunidad tiene que salir, y ahí es donde nuestra comunidad tiene que mantener la fe, recordarnos de que el
problema es sistemático. Lo que estamos viviendo ahorita lo seguiremos viviendo siempre y cuando no busquemos una solución sistemática. Entonces, para mí, lo que a mí me ha ayudado a entender la vida diferente, también recuerda que yo he experimentado la vida en Honduras. Cuando yo pienso de la discriminación, me recuerdo la discriminación de los 90s, cuando los militares llegaban en medio de los parques a golpear a los niños de las calles. Entonces, es la discriminación para mí tiene un concepto internacional. Cuando te pones a pensar, entonces cuando yo miro las cosas que miro aquí, las cosas que experimenté en Honduras, mi mensaje no es otro más que en la educación existen soluciones, soluciones para nuestro futuro y soluciones para nuestra comunidad. Muchas gracias, José Luis. Estamos recibiendo muchos comentarios por parte de las personas que se suman en esta transmisión de Facebook Live. Gracias de verdad a todos por estar con nosotros y por participar a través de sus preguntas y de sus comentarios en este foro sobre racismo y discriminación. Un flagelo que nuestra comunidad vive a diario, y no solamente en los Estados Unidos, sino en muchos otros países. Gracias a María Vilma Durán, dice, es importante resaltar cómo las comunidades latinas y afroamericanas han colaborado formando coaliciones. Ojalá que así lo sigan haciendo. María Vilma, gracias por tu comentario. Gracias también a Marta Olvera, quien menciona el caso de Serafín Olvera, por el que lucharon durante años. Hablábamos también de la discriminación de género, es decir, la discriminación contra la mujer. Y en este caso, gracias a Eri LRS, que insiste en el tema de Vanessa Guillén, esta soldado hispana de 20 años de edad, que no ha podido ser localizada y que sigue siendo un foco importante de atención por el que las autoridades están siendo presionadas a través de diversos organismos y del que seguiremos dando cuenta a través de los espacios. No quiero y no queremos nadie en esta comunidad llegar a hablar de un feminicidio. Se tiene que investigar y se tiene que encontrar el paradero de esta joven miembro de nuestra comunidad. Gracias por tu comentario, Eli. ¿Debemos hablar de tolerancia o debemos hablar de aceptación? Raúl, ¿cómo la ves? Las dos. Yo creo que cuando una persona, por ejemplo, si no es cómodo, ha tenido tal vez un periodo de antipatía hacia un grupo, la tolerancia es como el primer paso de poder comenzar a cambiar esa mentalidad y también la ideología. Pero la meta final debe ser la aceptación. En el caso de poder aceptar, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que ha sido ahora que es como a la moda, en años anteriores la gente se burlaba de los labios gruesos que tiene la gente negra. Se burlaban de las nalgas de las personas. Ahora esa es la moda. Todas las mujeres, muchas mujeres que yo conozco con los labios hasta a veces más gruesos que los míos, y yo digo, pero ¿cómo es posible? Y los implantes y todo eso. Entonces, eso comienza a ver lo que es la aceptación. Cuando comenzamos a ver, por ejemplo, que lo que se nos ha vendido hasta cierto punto no es la realidad de las personas, comenzamos entonces a ver lo positivo. Si tomamos en el aspecto de la música, yo le digo a las personas esto: si a ti no te gustan los negros, no debieras bailar salsa, ni samba, ni merengue, ni bachata, ni cumbia, ni tango, nada. Si es que tanto no te gustan los negros, ¿cómo es posible que puedas disfrutar lo que ha nacido de la cultura, de lo que los negros han hecho, pero al mismo tiempo puedas odiar? Entonces, muchas veces hay que confrontar a la persona con estos hechos. ¿Cómo está esa dualidad intelectual y esa dualidad también en el aspecto de ideología? Que puedo odiar algo, pero al mismo tiempo puedo amar lo que esa persona a la cual estoy odiando ha creado. Entonces, yo creo que empezando en ese aspecto de ver, pero como digo, y cuando tenía el proyecto en la universidad, estábamos en el proceso de buscar el nombre, cuál era el mejor nombre, y la tolerancia no fue el primer nombre que a mí en realidad me gustó, pero sí pude ver la importancia de que, por ejemplo, si yo tolero algo, es como si estamos comiendo algo. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo no comía mucho picante. Y cuando comencé a ir a los restaurantes de origen mexicano, y de repente comenzó un poquito de probar, por ejemplo, una salsa que estaba picosa,
Yo comencé a desarrollar la tolerancia a esa comida. ¿Ya? Explico, a ese ingrediente. Que hoy en día yo añado ahora salsa, añado todo tipo de picante a la comida. Pero fue un desarrollo. Pero empezó con la tolerancia, que al día de hoy ya es una aceptación. Y ojalá que así siga siendo. Ojalá que sea una aceptación sin límites, las que nos permita una sana convivencia, no solamente de autoridades con la sociedad civil, sino entre la misma sociedad tan diversa que compone naturalmente a Estados Unidos y a muchos otros países. Relacionado de alguna manera con este tema, porque definitivamente se trata de la vida de un joven hispano que fue muerto, aparentemente, por lo que nos comenta Estelita Núñez, es su hijo, de manera no aclarada por parte de las autoridades carcelarias. Ella dice, quiero que mi voz sea escuchada por lo del asesinato de mi hijo. Univisión no me escucha, no sé qué tengo que hacer. Estelita, vamos a buscar los mecanismos para que puedas exponer esta denuncia y, por supuesto, a mantener el contacto contigo. Su hijo estaba detenido en una cárcel de Texas, se lo entregaron muerto. Así que estaremos hablando de esa situación. Está la retórica política en Estados Unidos exacerbando esta situación de discriminación y racismo, Francisco. Definitivamente. Lamentablemente tenemos a un presidente que construyó su base centrado en un discurso de temor, de prejuicio, de xenofobia, de racismo, de sexismo. Y que es para mí un misterio cómo puede haber tanta gente que todavía lo apoya, un 40% de aprobación, un nivel de aprobación todavía muy alto dentro del mismo Partido Republicano, de gente que en muchos sentidos es gente decente, gente que va a la iglesia, trabaja, tratan a lo mejor bien a su vecino, y sin embargo hay una separación entre su decisión política de a quién apoyan y cómo las comunidades con las que forman. Cuando viene el huracán Harvey, cuando viene la pandemia, se demuestra que todos somos ciudadanos de nuestras ciudades, nos salvamos juntos, nos ayudamos, nos protegemos, vemos nuestra humanidad. Y sin embargo tenemos un líder a nivel nacional que galvaniza, moviliza su base desde un discurso de temor al otro y usa códigos y asesorado muy cercano por su principal asesor, Stephen Miller, que es alguien que está demostrado que tiene conexiones con grupos supremacistas blancos. Entonces, sí, ese discurso político ha estado jugando en los últimos años, mandando un mensaje a los grupos supremacistas blancos de que está bien lo que dijo él cuando después de la masacre de Charleston y hubo una marcha, perdón, cuando hubo una marcha supremacista blanca en el sur, y hubo violencia y asesinaron a la jovencita que estaba protestando ahí con un carro, y él decía, no, es que había muy buena gente en los dos lados. Entonces es un momento peligrosísimo para los Estados Unidos de permitir que se levanten ese tipo de discursos fascistoides, y lamentablemente América Latina también tiene riesgos de que se... porque el odio vende, el miedo vende a nivel político electoral, y entonces para nosotros es un reto. Yo veo ese dolor, lo veo en los comentarios ahorita en nuestro foro, hay mucho dolor. Para mí como mexicano es una vergüenza saber lo mucho que sufren nuestros hermanos centroamericanos cuando cruzan México y saber que hay decenas de miles de centroamericanos desaparecidos al cruzar nuestro país. Entonces tenemos un dolor tremendo y parte de nuestro reto es cómo podemos sanar como individuos pero también como sociedad. Y eso es recuperar control de cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros y de nuestras emociones, pero también recuperar control de nuestras comunidades, que se inviertan recursos en nuestras comunidades y que por medio del voto elijamos gente que viene de nuestras comunidades y nos representan y que no se enganche con esos discursos de odio. Es un momento de gran oportunidad y de gran riesgo, porque están en riesgo nuestras vidas y también la democracia en este país. Efectivamente. Bueno, es en conclusión, una comunidad o varias comunidades satanizadas, pero que también satanizan en muchos lugares y en muchos países de origen. Yo te preguntaría, José Luis Zelaya, Eva Rivera dice, la discriminación racial a nuestros hijos desde pequeños, sobre la discriminación racial a nuestros hijos desde pequeños, ya que la educación empieza en casa, pero los mandamos a la escuela y los maestros son los mismos que discriminan a los niños, ya sea por su idioma o por su raza. ¿Qué tendrías que decir, José Luis, como estudiante que fuiste en las aulas de este país?
Claro, y se mira mucho porque especialmente muchos niños que llegan de Centroamérica o de muchos países de Latinoamérica, pero no solamente de habla hispana, pero que también vienen de otros idiomas, llegan a un salón de clase y normalmente entran a salones donde en inglés hay programas solamente de puro inglés y vienen y le dicen que su propio idioma no es aceptado. Entonces, cuando le quitas el idioma a una persona, le estás quitando parte de su identidad, parte de su cultura, parte de sus tradiciones. Entonces, al quitarle parte de sí mismo a alguien que viene llegando a un país, le estás literalmente discriminando, diciéndole de que esa parte de quién es no es bienvenida, no pertenece al país. Entonces, hay mucho problema en el sistema educativo con que los estudiantes solamente aprendan el idioma de inglés e ignorar es su propio idioma nativo. Pero también existen otros niveles de discriminación para muchos estudiantes. Volvemos al mismo punto, especialmente estudiantes que no tienen documentos, estudiantes que son soñadores, estudiantes que que se han crecido en el país, que tienen el anhelo, el deseo de querer superarse, pero que también a la misma vez el sistema los discrimina y les quita las oportunidades de poder seguir adelante. Pero a la misma vez, volvemos al mismo punto, la solución, como lo ha dicho nuestro compatriota, no está simplemente enfocarnos en lo que también nos falta como comunidad, pero también en todo el progreso y avance que como comunidad hemos hecho. Hemos ganado acción diferida, queremos pelear para una reforma migratoria. Entonces, como comunidad tenemos que seguir recordando que, como dije al principio, necesitamos personas en las calles marchando con pancartas, pero también necesitamos personas adentro de los edificios con un lápiz en la mano firmando para que de esa también manera nuestra comunidad tenga autoridad y una autoridad sistemática para también no necesariamente ponerle un fin a la discriminación, pero también poner y crear más oportunidades que en sí beneficie a nuestras comunidades. María Vilma Durán dice, necesitamos poder hablar abiertamente sobre la discriminación racial dentro del latinismo para poder avanzar. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Esa es la raíz. Es decir, ella dice, de hablar abiertamente sobre la discriminación racial dentro del latinismo. Me imagino que quieres decir, María Vilma, dentro de la comunidad latina, hablar abiertamente de discriminación racial. Paola, ¿tendrías algo que decir al respecto? Yo creo que la primera parte ahí es de poder reflexionar, ¿verdad? Poder admitir que hay un problema, ¿verdad? Poder admitir que sí hay discriminación. Y yo creo que muchas veces muchas personas no quieren admitir eso. Y no podemos avanzar sin primero tener esa conversación de que sí existe. Les voy a dar, por ejemplo, aquel día yo me puse a ver un documental que se trataba de Guatemala y lo que dijeron fueron los migrantes africanos que llegaron a Guatemala. No eran migrantes africanos, eran los africanos que trajeron de como esclavos, ¿verdad? Y ¿cómo es que en un documental estamos usando ese lenguaje? Es importante poder usar los términos correctos para decir que sí hay un problema para después poder desarrollar cómo reflexionar y cómo tener esas conversaciones. Muchas gracias, Paola. Hay una pregunta de Rocibel Hernández. Dice, buenas tardes a todos. También existe mucho la discriminación hacia los niños y jóvenes con capacidades diferentes o que tienen autismo. ¿Cómo hablar con ellos para que no se sientan discriminados o con temor en las escuelas? Francisco, creo que tú nos puedes dar mucha luz al respecto. Raúl, hay un problema muy duro de ableísmo, que le decimos, o habilismo en nuestra sociedad. Y todo se conecta, ¿sí? Los sistemas de supremacía blanca y racismo, de patriarcado, de discriminación contra las personas que son de la comunidad gay, LGBTQ, cualquiera que sea diferente al grupo dominante, se le considera menos, se le considera que se hizo una desviación de la norma y se pone en cuestionamiento su humanidad. Ha habido leyes a lo largo de los Estados Unidos en las que
se exigía que las personas con discapacidad se mantuvieran fuera de la sociedad. Y gracias a esfuerzos organizativos de las mismas personas con discapacidad y sus familias se fueron cambiando. Tomó mucha lucha lograr cambiar esas leyes y hacerlas más incluyentes. Pero todavía hoy encontramos actitudes internalizadas de estigma, de miedo y de deshumanización del que es diferente. Entonces, una primera cosa que diría es, dentro de las mismas familias y comunidad, recordar que cuando alguien te tira algo, no lo tienes que cachar porque no es tuyo. Si te tiran una mala actitud, un mal mensaje, un comentario, una mirada que te deshumaniza, te hace menos, está saliendo de ellos, realmente los describe a ellos, incluso nuestro uso de los medios sociales. Lo que yo pongo en un medio social, las palabras que yo tiro ahí, a veces desde el anonimato y la distancia, dicen más de mí que lo que yo diga de ti. Pero como bien dijeron mis compañeros también en este panel, que es un privilegio estar con ellos, tiene mucho que ver a nivel personal de cómo me comporto, cómo me hago responsable de cómo trato a los demás, y ahí está mi dignidad, en cómo trato a los demás. Segundo, a nivel familiar en la educación que damos, de ese reconocer la humanidad en mí y en los demás. Y el otro es sí participar y luchar para que no dependa nada más de ti si me vas a respetar o no, sino que también tengamos leyes que, aunque no me respetes o no te caiga bien o no te guste, me vas a respetar porque es la ley. Y yo creo que eso es parte de la lucha que estamos todos ahorita, ¿sí? Que cambiar actitudes, pero también cambiar sistemas y leyes para que todos tengamos todos los derechos, no nada más algunos. Francisco, mencionas algo que es importante y que me gustaría que empezáramos a tratar de redondear hacia lo que es la recta final de este programa. Como tú señalaste, encontramos en muchos de los comentarios que están llegando a través de este Facebook Live resentimiento, encontramos también odio, a veces incluso en contra de nuestra misma comunidad o en contra de la comunidad afroamericana, que si ellos reciben más bonos o vales de comida que los hispanos, que si hay más delincuencia en este o en aquel grupo racial. Pero coincido en algo que acabas de mencionar, que es la unidad. Coincido en algo que mencionó también Raúl Orlando, que tiene que ver con la tolerancia y la aceptación. Hay una corriente filosófica que es el pesimismo antropológico, que es común encontrarla hoy en día, y que es muy fácil para echarle la culpa a otros de los males que tenemos cada quien, y que muchas veces es responsabilidad de uno mismo resolver o actuar en consecuencia para superarlo. Creo yo que es importante, llegado a este punto, tratar no de ver hacia atrás. Conocemos las causas culturales, las causas históricas del racismo y la discriminación. Habrá quienes por ignorancia no lo van a entender. Aquellos eventualmente que representan las ultras, aquellos que fomentan la xenofobia, aquellos que no entienden que este es un mundo global. Pero habría que ver cuáles son los retos al futuro. ¿A dónde vamos en una comunidad o en muchas comunidades afectadas consistentemente por este fenómeno, repito, por este flagelo que es el racismo y la discriminación, muchas veces en contra de nuestros propios grupos étnicos, en contra de nuestras propias mujeres, en contra de nuestros propios niños? Y yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes una reflexión breve, pero consistente en cuanto a lo que debemos hacer como individuos, una reflexión que invito a hacer a todas las personas que nos siguen en este Facebook Live, con vistas a mejorar y salir no solamente de una pandemia de salud, sino, repito, de una pandemia de racismo y discriminación, como mejores seres humanos y, por lo tanto, como mejores comunidades. Porque creo que estas pandemias algo bueno deberían dejar, ¿no? Empiezo contigo, Francisco. Sí, y espero que no se apague mi teléfono, que se ha estado sobrecalentando, lo tengo ahí con un hielo atrás. Y mira, yo creo que es muy buena pregunta. En momentos de crisis hay cosas que nos preocupan y nos abruman, y dentro de todo eso, muchas de ellas están fuera de nuestra esfera de influencia,
Y es importante respirar y concentrarnos dentro de lo que me preocupa, qué es aquello que puedo tener influencia, qué está en mi esfera de influencia, allí puedo poner mi atención y mi poder. Yo creo que si en tiempos como estos queremos tener esperanza hacia el futuro, debemos tener memoria, porque la esperanza es una función de la memoria, no es una función de que adivinemos, sino que recordemos que hemos como seres humanos pasado tiempos de crisis y recordar qué fue lo que me sacó adelante. Y normalmente lo que nos sacó adelante fue el amor que tenemos por nuestra familia, por nuestra comunidad, nuestra dignidad, o el sentirnos conectados también con quien nos ama. Si eres gente de fe, pues por tu Dios. Si eres gente, pues por tu familia. Pero la otra cosa que nos ha sacado adelante en el pasado en tiempos de crisis, y eso lo aprendí con refugiados guatemaltecos en México, con comunidades en Chiapas, o ahora o en Nicaragua cuando me tocó allá, pero ahora aquí con los migrantes y más recientemente con mis hermanos y hermanas de Living Hope, lo que te saca adelante es la comunidad, la solidaridad, el lugar donde expresas tu humanidad en la relación con el otro y la otra, en el respeto y en el compartir. Y en el compartir en lo material, desde un taco, un dólar, un paquete de pañales para ayudarte a sobrevivir, pero también en el organizarse para construir algo diferente, para construir e imaginar que podemos tener soluciones diferentes en nuestras comunidades, que sí es cierto que otro mundo es posible, porque muchos grupos lo han construido en lo cotidiano. Y ahorita en la pandemia lo estamos viviendo. Estamos viendo la creatividad, la solidaridad, la resiliencia, la capacidad de adaptación de nuestras personas, nuestras familias, a este escenario desconocido. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, aunque sabemos que todo pasa. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya lo hemos hecho. Que José, es compartir, estar en solidaridad y operar desde el respeto. José Luis Zelaya. Creo que tenemos algún problema con José Luis, así que pasamos contigo, Paola Guzmán. Yo creo que Pancho lo dijo muy bien, ¿verdad? Nosotros todos tenemos como humanos la capacidad de sobrevivir y eso es algo bellísimo. Nosotros también tenemos que comenzar a educarnos, comenzar a leer, comenzar a ver nuestras historias, comenzar a tener estas conversaciones difíciles en nuestras propias casas, ¿verdad? Nuestra cultura es una cultura tan bellísima y es bellísima porque somos una mezcla de personas. Entonces, nosotros tenemos esas respuestas en nuestras comunidades, pero no es de exclusión, sino de inclusión. ¿Cómo es que nos estamos juntando? ¿Cómo es que estamos teniendo estas conversaciones de parte de curiosidad y no de parte de heridas, ¿verdad? No de parte de nuestras traumas, pero de parte de nuestras historias colectivas. Muchas gracias, Paola. Y paso contigo, Raúl Orlando Edwards. Uno de los fenómenos que he notado en los años que he estado trabajando en esta área es de la importancia de que las personas, que los individuos, y reconozcan la grandeza de su herencia. En el caso latinoamericano tenemos tres grandes influencias, que es la indígena, la española y la africana. Muchas veces, e históricamente, cuando vemos en los libros y en los textos, siempre se habla de España como un gran imperio, etc. La realidad es que España no era un gran imperio hasta cuando empezó a sacar todo lo que era el oro y las cosas de América Latina. Fue cuando España se convierte entonces en una gran potencia mundial. Y la otra cosa que a veces no se nos olvida es, por ejemplo, cuando hablamos históricamente, se nos olvida de la grandeza indígena que tenemos aquí, desde los incas hasta los mayas, hasta los aztecas. Es impresionante lo que estas culturas indígenas hicieron, que se compara en muchos casos o iguala a civilizaciones que existieron en otras partes del mundo. Igual con la africana, la historia de África no empieza a partir de la esclavitud. Y muchas personas desconocen, por ejemplo, de que el primer centro que se considera centro universitario del mundo fue una ciudad de África, un pueblo que se llama Timbuktu. Entonces, cuando comenzamos a ver, por ejemplo, la grandeza de los egipcios, que está obviamente en África, las pirámides y todos los avances científicos y arquitectónicos que existen y de ingeniería, comenzamos a ver entonces que los tres grupos a los cuales de América Latina se desarrolló tenían bastante elementos positivos
de los cuales nos deberíamos sentir totalmente orgullosos los tres diferentes grupos. Muchas veces vemos cuando las personas hablan de su herencia y totalmente se van a España. No, mi tatarabuelo era español. Y queremos agarrarnos de esa herencia, pero si somos honestos, muchos de los que vinieron en la travesía hacia el continente americano eran, que si ladrones, homicidas, personas que estaban presos, o sea, no era la crema innata, pero preferimos agarrarnos o arraigarnos de eso, y entonces hay que darle igualdad a todos los grupos que construyeron nuestra herencia. De allí muchas veces sale lo que es la fortaleza del carácter, de que cuando alguien me mira mal y me dice que yo soy negro, digo, no, sí, con orgullo, porque yo puedo decirle, mira, los negros han hecho esto, 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 los indígenas han hecho esto, 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 esto. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Entonces comenzamos a ver que comenzamos a poder combatir, porque lo que es obviamente el racismo es una ideología de que un grupo es mejor que el otro. Pero yo digo, no, mira, tú puedes decir todo lo que tú quieras de Europa, pero lo que existe en América Latina no existiría de no haber sido por lo negro, lo indígena y lo español, los tres iguales. Y entonces esa es la base que yo uso cuando estoy trabajando en la universidad y en educar a grupos y a personas jóvenes, incluso a personas adultas, en la necesidad de entender y estudiar nuestra herencia. Y entonces de allí sale la fuerza del carácter y de la personalidad. Y sobre todo esa fuerza y ese carácter y personalidad para seguir viendo al futuro. Yo quiero agradecer esta noche a Paola Guzmán, por supuesto a Francisco Argüelles, al doctor José Luis Zelaya, que tuvimos algún problemita técnico con él, pero que ha estado durante todo este programa, y por supuesto a Raúl Orlando Edwards, el habernos acompañado en este foro Discriminación y Racismo, con un sentimiento que yo pienso que como seres humanos compartimos, que es el de actuar siempre sin miedo, con ética, para poder seguir construyendo comunidad. Como alguno de nosotros lo dijo hace algunos instantes, no cuesta nada darnos la mano. Y de eso se trata para seguir adelante y enfrentar los enormes retos que tenemos con respecto a la salud, por supuesto, pero también en función de esas lacras sociales que todavía siguen existiendo en nuestras comunidades. Así que gracias a todos por haber estado con nosotros, a nuestros invitados y a usted que se unió desde casa, desde el trabajo, desde donde esté a través de esta señal de Facebook Live. Que pasen todos muy buena noche.